Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Roberto, loco de los mini pisos. Esta semana os traigo un pequeño estudio de unos 21 metros cuadrados con una distribución muy mía, muy metro algo. El cuarto de baño por separado, un pequeño cuarto de máquinas, bueno, armario, y luego el resto de la estancia abierta, que constaría de cocina, un salón comedor y el dormitorio. El dormitorio está en un altillo que se accede a través de estas escaleras que hay al lado de la cama, que son bastante cómodas. En este piso he pensado en la practicidad, más que nada. Que haya sitio de almacenaje con un armario grande, empotrado, que da al comedor, al salón. Y aparte, debajo de la cama, como siempre, sería para esconder los típicos trastos que nunca quieres a la vista, o el aspirador, o la ropa de fuera de temporada, etc. Un trastero, más que nada. La cocina es pequeña, no es de las más pequeñas que he diseñado, pero es pequeña, aunque tiene bastante almacenaje. La nevera, porque sé que me preguntaréis, está escondida en el mueble del medio, que sí, parecen dos cajoneras, pero en verdad es una puerta única que se abre y está la nevera, que está encastrada. Y nada, tenía un pequeño horno microondas, un fregadero y una pequeña placa para dos fuegos. Esta es la cocina que he diseñado en el mini piso. Como os he dicho, tiene bastante almacenaje. Aparte de los dos muebles de abajo, tiene una despensa alta a un lado y los tres muebles de arriba. Yo creo que se podría vivir perfectamente con esta cocina. O sea, no es la típica que es solo para la leche y el desayuno y ya está, ¿no? Aquí puedes hacer comidas bastante buenas. Bueno, todo depende de lo buen cocino que seas, claro está. El salón, como os he dicho, está aquí arrinconado junto a la escalera y la ventana. Pero tiene truco, o sea, detrás del sofá hay un pequeño espacio, que será 25 o 30 centímetros, no llega, que sirve para almacenar también cajas, router, por ejemplo, se me ocurre, etc. Hay muchas cosas que no quieres tener a mano, apartas del sofá y las escondes ahí, y este piso te da esta posibilidad. Así ganamos que las estanterías no se queden justo encima del sofá, sino están detrás, y ya no tiene peligro de que te caiga algo a la cabeza. Aunque nunca cae nada, pero me entendéis, no queda como que estás debajo, sino que estás enfrente. Bueno, yo sé lo que he querido decir y lo que he querido. Si me habéis entendido bien, si no, lo siento. El recibidor es un pequeño pasillito, lo mínimo, que tiene nada, un espejito y un huequito para dejar las llaves y ya está. Que da acceso al cuarto de baño, que está enfrente de la puerta de entrada, y al cuarto de la caldera, lavadora, secadora y escobas, que está ahí a girar. El cuarto de baño es sencillo, pero es muy cómodo. Es blanco y negro, como el resto del piso. Un toque de gris, como en este piso, en este caso el zócalo de arriba. No sé si se llama zócalo, la parte hasta donde llegan los azulejos que no llegan hasta el techo. Y nada, es bastante cómoda, con una ducha de 90x90. Un mueble con cajoncitos, que está bastante cómodo para almacenar. Y ya está, este es el mini piso que he diseñado para esta semana. Espero que os haya gustado, de verdad, lo he hecho con mucho corazón. Me ha sacado mis horas este mini piso, ¿no? Aunque parezca sencillo, o sea, le dedico bastantes horas a la semana a este canal y espero que, bueno, y sé que os está gustando mi trabajo y por eso os tengo que dar gracias como siempre. Me tendría que apuntar un final fijo, ¿no? Porque el gracias está ya muy, muy visto, ¿no? Bueno, nada. Nos vemos la semana que viene con otro mini piso. Gracias. Chao.